Gente, seguimos informando cada detalle que surge en caso del señor que ahora supuesta y alegadamente se sabe que llevaba por alias el talibán. Y según esta fuente, supuestamente confirma de que sí era venezolano el pana, era venezolano. Vamos a ir leyendo lo que colgó esta fuente que asegura. Saber la verdad sobre quién era alias el Talibán. Aquí lo van a ver al señor. ya que le estamos dando seguimiento a esto. Hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Como he dicho en videos anteriores. de que hasta el momento ni la Policía Nacional tiene datos precisos de este caso, señores. Por eso es que la alerta. Es de que supuestamente este señor o este video no sucedió en República Dominicana. Porque está extraño, señores. Como conociendo el país República Dominicana. Hubiese sucedido aquí. No estoy diciendo que lo que lo lanzaron. Porque eh, según sus acentos. Eh, da a entender como que son dominicanos, latinos, eh, cercanos. Pero eh, el hecho no se sabe 100% si pasó en aguas. De República Dominicana, es lo que estoy diciendo, porque extraño que no ha salido hasta esta hora, solamente muchas versiones, y por eso estoy atando cabos. En el video anterior le coloqué un audio donde una joven o una mujer eh, decía haber conocido a este señor, lo catalogó como una persona que era decente, era bueno, pero que hacía sus negocios, que no lo quiso mencionar, pero me imagino que ustedes saben de lo que era. ¿eh? Negocios oscuro y aquí vamos a ir descartando o atando cabos porque esta es otra información prácticamente confirmando parte de lo que decía el audio que le coloqué anteriormente. No es que yo estoy confirmando nada, simplemente estamos eh, tratando de unir todas las versiones que han surgido estos últimos días en base a este caso. Señores, alias el talibán vivió en el municipio de Maimón Bonao, donde contrajo matrimonio con una joven supuestamente llamada Belquis de ese mencionado municipio. Y se rumoraba que era un capo venezolano. Mírenlo ahí. El audio que le coloqué anteriormente decía que él era venezolano también, ella lo dijo, él, es él decía que era colombiano pero realmente él era venezolano, entonces aquí también esta otra fuente confirma de que es venezolano, ve que estamos tratando de atar los cabos, no es que yo esté diciendo que esto es 100% de que la verdad, sino de tantas versiones que han surgido estamos tratando de desembollar todo esto señor entonces seguimos alias talibán vivió supuestamente en el municipio de maimón bonao donde contrajo matrimonio con una joven llamada belkis eh, en el mencionado municipio y se rumoraba que era un capo venezolano que recibía lanchas y avionetas con perico desde colombia y Países natal de Venezuela. Era un hombre muy humilde, dice aquí la fuente, y buena gente. Quizás por esa razón hoy se lo comieron los tiburones. Dice aquí esto. No sé cómo personas escriben cosas así como están, porque ¿cuál es la necesidad? Oye, lo que dice aquí, señor, no lo estoy diciendo, yo estoy leyendo para que entienda eh, que quizás esas fueron las razones porque de que se lo comieron los tiburones debido a que el señor era muy serio en sus negocios, según otros colegas que llegaron a hacer negocios con el talibán, que así es que lo apodan a él supuestamente, al venezolano, talibán, dice, ese negocio usted puede ser el más serio del mundo, pero vengo yo y tumbo con más de 200 piezas y usted no tiene para pagarla a esa gente, eh, ese día llegó su seriedad. Estoy 95% seguro, dice aquí esta fuente, que eso fue lo que pasó en este caso. Su hermano, el cual estaba inválido, oye esto, en una silla de ruedas, era el cabecilla de esa organización y también lo eliminaron con más de 130 impuestos. Dice aquí la fuente: Eliminaron al hermano también del venezolano, lo habían eliminado, eh, que era un inválido que también pertenecía a la organización eh, de una manera a 3, con más de 130 impuestos. Según la fuente, dice aquí: Hoy el talibán está en el estómago de esos tiburones. Pero, ¿y cómo esta persona que escribió esto, señores? Asegura eso de esta manera. Esto es increíble, señores. Te digo aquí que República Dominicana lo tiene todo, eh, según esta persona dice que el talibán en ese pueblo hizo muchos favores y fue muy querido por todos ahora yo le hago el llamado al municipio de Maimón Bonao que corrobore esto o que me demienta esto supuestamente porque él di que vivió un tiempo allá, se casó con una mujer que lleva por el nombre Belkis eh, atención, rieguen esto al mundo, necesito personas del municipio de Maimón Bonao eh, para ver eh, si fue verdad, si realmente fue conocido allá, porque dice aquí que él hizo muchos favores en ese municipio y fue muy querido por todos allá. Parece que el hombre hacía favor allá, eh, ponía a circular lo que se ganaba de las supuestas eh, lanchas que él recibía. Eh, hubo aparentemente, según esta fuente, un tumbe de 200 piezas. Recuérdese que cuando toqué este tema por primera vez, también yo escuché ese rumor que lo dije por ahí: que aparentemente mandaron algo con él y él parece que o se lo robó, se robó una parte o algo. Que por eso fue que lamentablemente lo lanzaron de esa manera. Ustedes saben que de por sí en el bajo mundo, así es que se paga todo. No es de que, que ah, te robaste qué sé yo cuánto, te voy a denunciar a la policía. No, 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 eso no existe. En ese mundo, en ese mundo ellos resuelven así, eh, para que sepan. Entonces, de una forma u otra, aunque han salido muchas versiones, es lo que estoy diciendo, de una forma u otra, esto eh, estaba ligado a lo que es el mundo oscuro. Eso es lo que da por todas partes. Sea la versión de la joven que yo le coloqué en el video anterior, que por lo menos ahí se atan que sí que era venezolano, ya lo han dicho dos personas, lo que le coloqué en el video anterior, y esta fuente también lo dice que es venezolano, aquí dice que es alias Talibán. La otra joven dio detalles que trabajaba, un trabajo que no quería mencionarlo, o sea, eso da bajo mundo por todas partes. Entonces, por el momento, señores, así andan las cosas y poco a poco se va a ir descubriendo con todas estas versiones que han salido. Eh, muchas eh, van concordando, algunas todavía por confirmar, pero de que sí, yo estoy 100% seguro que esto vino del bajo mundo. No es de que, que, que el hombre que, que pescaba, no, 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 eso es bajo mundo, paquetes, ¿eh? los aparatos, como dicen popularmente. Entonces, aquí me dicen que alguna 200 piezas tumbó, supuesta y alegadamente, y hoy en día ya ustedes vieron lo que sucedió. Que sean dominicanos o no los que lo lanzaron, según eh, como hablaban, su acento, pero dicen que no sucedió en aguas dominicanas. Pesquera todavía sigue esperando informaciones, que no le han llegado reportes, y por eso es que yo digo que esto está extraño, que no ha salido nadie a hablar. Eh, tuve una conversación con un colega mío, eh, a ver logramos entender esta situación, y. Quizás hay personas que sí lo conocen pero no quieren meterse en eso, ustedes saben que eso de bajo mundo esto es peligroso realmente. Entonces, sería bueno que de manera anónima yo voy a cubrir a toda la persona que conozca realmente de este caso. Atención la gente de Maimon Bonao, quiero que me tiren personas de allá que yo lo voy a cuidar 100%, señores. No tengan miedo, vamos a ver y aclarar esta realidad. Si es verdad que se casó con una nombrada Belkis, Vivió un tiempo en Maimón Bonao y que muchas personas eh, lo querían allá porque era aportaba o ayudaba, eh, hacía favores. Vamos a corroborar todo esto, señores. ¿Qué opinan ustedes allá en sus hogares? Hasta el momento, esas son las últimas actualizaciones en el caso del supuesto alias talibán, que así era que lo llamaban en el bajo mundo. Eh, opinen allá y rieguen esto al mundo y ojalá y se contacten personas de Maimón Bonao. Voy a esperar aquí los comentarios, los mensajes para darle mi número privado y así entonces tener una conversación que esto va a quedar totalmente en discreción. Vamos a ayudar a aclarar esto, vamos a ver si esto fue real. Llamada Belky, supuestamente la joven que él se casó, contrajo matrimonio y vivió un tiempo en Maimón Bonao. Vamos a corroborar esto, por favor. Nos vemos en otra próxima entrega. Voy a estar pendiente a los comentarios. Vamos allá.